Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de la Chef Mariana Mesa, o sea, yo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pan, pero este pan es delicioso y ¿qué creen? Lo mejor de todo es que es sin horno. La verdad es que es muy fácil, es súper rico y pues lo pueden hacer en cualquier día, como este día que está nubladito. Y lo pueden hacer de tres leches, lo pueden hacer de tres leches de chocolate. Tenemos muchísimas recetas, así que vamos a empezar, ¿ok? Lo primero que necesitamos son 5 huevos. Los 5 huevos los vamos a separar en las claras y yemas. Una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de vainilla, 140 gramos de harina y 140 gramos de azúcar. Y eso es todo para este delicioso pan. Está muy rico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es montar nuestras claras. ¿Ok? Vamos a agarrar un poquitito de azúcar para que le ayude un poco a la estabilidad. Y con ayuda de nuestra batidora, lo voy a hacer con la batidora de mano para que vean que es súper fácil y lo pueden hacer si no tienen batidora de pedestal. Vamos a montar a punto de turrón. Esto quiere decir que cuando nosotros lo volteamos, esto no se va a caer, ¿ok? Ahorita les enseño cómo. Vamos a ver si ya está a punto de turrón. Volteándolas. Ya quedaron. ¿Ok? Entonces ya están perfectas nuestras claras. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a blanquear nuestras yemas. ¿Ok? Esto quiere decir que lo vamos a batir con azúcar hasta que el color esté mucho más clarito. Agregamos el azúcar. Lo voy a agregar primero la mitad y después la otra mitad. Vamos a ocupar nuestra batidora. Ahora sí, agregamos la otra mitad. Vean cómo empieza a cambiar de color, ya no está tan amarillo. Entonces, aproximadamente nos vamos a tardar 3 minutitos en que esté perfectamente blanqueadas nuestras yemas. Ahora sí, vean qué color tan clarito quedó. También podemos decir que es un punto letra porque la mezcla escribe si la agarramos con las aspas. Ahora vamos a cernir nuestra harina. Recuerden que siempre es súper importante cernir nuestros ingredientes secos para evitar tener cualquier tipo de sorpresita, porque luego traen como animalitos o que la mosquita o cualquier cosa puede entrar. Y también esto nos ayuda para agregar más aire a nuestra preparación. Servimos solo una parte. Aquí voy a agregar el polvo para hornear, pero solo vamos a agregar la mitad. Agregamos también un chorrito de vainilla. Y en forma envolvente, con ayuda de un miserable, que voy a ir por mi miserable, vamos a agregar. Si se dieron cuenta, solo agregué la mitad de nuestra harina y lo vamos a intercalar en forma envolvente con nuestras claras. ¿Vean? ¿Esto para qué? Para que quede perfectamente aireado nuestra preparación. Mezclamos.
Siempre recuerden, damos la vuelta, y así nos vamos a ir. Ya que esté perfectamente integrado, vamos a agregar la harina restante. Vean cómo se va a incorporar. Va dando la consistencia perfecta. Aquí entonces harina restante y el polvo para hornear. Vamos a integrarlo un poco y después vamos a terminar de integrar todo en integrar todas las claras a nuestra preparación. Como ven, es un bizcocho súper fácil. Y de verdad no tienen idea lo rico que es y lo bonito que crece en la estufa. Ok. Seguimos. Le voy a agregar la vainilla restante. Siempre la vainilla, recuerden agregarla para que aromatice y le quite ese saborcito a huevo a nuestras preparaciones. Súper importante la vainilla siempre. Muy bien. Y ahora sí, incorporamos nuestras claras. Siempre recuerden que es importante agregar mínimo en 2 o 3 tandas. ¿Por qué? Porque la primera tanda, general, como nuestra masa anterior es pesada, baja un poco la preparación. Entonces, con la última tanda, queda perfectamente aireada nuestra preparación. En forma envolvente, voy a inclinar un poco mi bowl para que vean esto. Recuerden que es de paciencia, no se me desesperen y le quiten todo el aire. Okay. Por ahí andan cantando los pajaritos. Ok. Terminamos de agregar nuestras claras. Vean cómo queda cada vez más aireada nuestra preparación. Y ahora sí, agregamos la última tanda. Agregamos e incorporamos. Vean mi movimiento de mano, ¿ok? El miserable es el que da la vuelta para que quede la mayor cantidad de aire posible. Y lo voy, si se dan cuenta, giro hasta el fondo y luego giro a la mitad para que toda la preparación quede perfectamente homogénea. Ok. Así nos vamos a ir hasta que desaparezca la clara y se integre perfectamente bien a la masa. Ahora, aquí hay unos secretos muy importantes para que nuestro pastel quede perfectamente bien. ¿Okay? Para que se cueza perfectamente bien. Vean, ya está muy integrada nuestra preparación. Entonces, primero que nada, esta receta nos alcanza para aproximadamente, voy a ir por mis moldes para que vean los moldes, permítanme tantito, déjenme poner para acá la batidora, voy a quitar esto. Bueno, miren, aquí tenemos 2 ollas. Y esta es de aproximadamente unos 13 centímetros. Esta es aproximadamente de unos 16 centímetros. Nos va a alcanzar para los 2 moldes. O sea, vamos a tener 2 pastelitos. ¿Ok? Los cuales lo vamos a llenar a la mitad. Debe de llenar, bueno, lo deben de llenar un poquito arriba de la mitad para que no se desparrame. Otra cosa muy importante es, obviamente, bueno, estos tienen teflón, pero
a mí me gusta ponerles nuestro desmoldante casero, que ya saben, vayan a ver la receta de desmoldante casero. Entonces lo vamos a poner un poco para que no se nos pegue y salga perfecto. Aquí también. Okay. Y otra cosa muy importante es que la flama de la estufa debe de estar mínima, o sea, debe de ser mínima, lo más bajito que puedan, o la flama más bajita que tengan en casa, esa es la correcta, ¿ok? Ay, ando tirando aquí el changarro. Aproximadamente de 30 a 45 minutos va a estar listo nuestro pan. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Exactamente igual que si estuviera en el horno. Vamos a meter un palillo. En el momento en que salga seco este, es que ya está nuestro pan. Ahora, otra cosa muy importante, debemos de ponerle la tapita. Yo les recomiendo que le pongan la tapita encima. ¿Esto para qué? Para que le ayude a conservar el calor y crezca perfectamente parejo. Si no tienen la tapita, no se preocupen, le pueden poner papel aluminio, ¿ok? Así que vamos a llenarlos. Ok. ¿Qué creen? Este molde está engañoso y solo nos va a alcanzar para uno. Ah. Ahorita lo voy a medir. Yo creo que es de 17 por 1.7 de alto. Para esa medida nos alcanzó. Pero es una muy buena medida. O sea, para un pastel de 10 personas, 15, nos queda perfecto. Recuerden siempre aprovechar toda la mezcla con el miserable. Déjenme raspo muy bien. Para que aprovechemos toda la mezcla. Ok. Y vámonos a la estufa. Y bueno, vean, aquí tenemos una flama súper pequeña que la voy a poner en lo más bajito. Vamos a poner nuestra olla y la vamos a tapar. Y ahí la vamos a dejar por, bueno, ahorita a los 30 minutos vamos a venir a hacer la prueba del palillo. Y bueno, han pasado aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Y vean, vamos a darle una ligera destapadita. Nada más quiero que lo vean. Como ya creció. Y ahora sí, lo vamos a dejar. Y en 10 minutos vamos a venir a hacer la prueba del palillo. ¡Listo! Ya pasaron 10 minutitos. Vean, está ligeramente doradito. Metemos nuestro palillo. Y sale limpio. Esto que está aquí es la migajita. Lo voy a volver a meter para que vean. Ya nos sale masita. Entonces lo vamos a dejar así unos 5 minutitos antes de desmoldarlo. Vámonos. Bueno, ya dejamos pasar los 10 minutitos y ahora sí vamos a desmoldarlo. Quiero que vean. ¡Ay, lo esponjosito que está! Amo este pan y ustedes lo van a amar tanto como yo. Ahora sí, chequen si se despega, si no nos podemos ayudar con una espatulita. Lo voy a poner en una rejita para que se enfríe súper bien. Y vean, aquí está nuestro bizcocho que hicimos en la estufa. Recuerden, esos tips son súper importantes. Chéquenlo para que quede perfectamente bien. La flama súper bajita para que no se dore, tapadito para que suba perfectamente bien. Y pues espero que les guste mucho. Nos vemos en el próximo video para ver qué deliciosa receta vamos a hacer con este pan. Les mando muchos besos. Yo soy la chef Mariana Mesa y compartan este video, denle like y aquí nos vemos. Bye.